tío que está un poquito más grande y después, ¡pum!, todo el mundo lo celebra. Para mí la Navidad es que me traigan regalos. A mí los regalos y la nieve. Los regalos y los adornos. A mí me gusta... Los patacazos que se mete la gente con la nieve, las sonrisas que se le caen los dientes en Navidad, y los regalos. A mí me gustan los regalos, la nieve, los regalos, porque me encantan los regalos, y pues de Navidad porque puedo jugar al Play sin que nadie me moleste. Como si los hombres. Es un mundo lleno de paz. Patata y la nieve y el muñeco de nieve. Ah, sí, a mí también me gusta la calabaza. Es que a mí me gusta todo de la Navidad, porque, claro, es muy chula y hay regalos y papá no me viene y me encanta. Lo que más me gusta de la Navidad es el mensaje del rey de España. Me gusta todo lo de la Navidad, porque es muy bonita. Dice que tenemos que poner el árbol de Navidad. Que me gusta cuando como uvas y cuando como chucherías de Santa Claus, porque a los niños les gustan tanto las chuches de Navidad como las cajas de bombones de Navidad, que son parecidas a las de San Valentín, pero no es de San Valentín. De vieja yo no me como las uvas porque no me gustan. Yo me como en noche vieja, yo me como el plátano porque no me gustan las uvas. Yo me como las 12 campanadas. Yo me como las uvas de las 12 campanadas. Y yo, pero yo me las como de chuches porque no me puedo meter esto en un segundo a la boca porque tú vas 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puede ser tan rápido. No, es que no va rápido. Si no, va lento. No, va rápido. Que va lento. Que va rápido. Lento. Lento, ay, rápido. Son las 10 campanadas que tenéis que tomar hoy. ¿Vale? Son 12 campanadas. Son 10. 12. 10. 12. 10. Yo llamo la séptima uva. La uva vomitiva. Para cada un segundo. No. Una uva. Cada un minuto. No puede ser, cada un minuto. No, que sí. Que no. No. Un segundo. Un segundo. Para ti será un segundo, pero para mí no, para mí es un minuto. Sí, para ti, porque a mí es un... Yo a los camellos le dejo lechuga, bueno, ensalada. Por la puerta. Por la puerta, rompe la puerta y entra. Un zumo y un zanahorio para los renos y un poco de pastel. Yo leche y galletas. Yo galletas y hamburguesa. Pero que entra por el tejado y hace... Y se contripa. Para que si no te acuestas pronto no te traes regalos. Y yo también, una cosa que son de unos dragones, que son de dibujos animados, que se dice también a una cosa que se pone en la mano. Y también tiene una cosa aquí que te viste y tienes una pistola. Cada vez hay tantas cosas que estamos en Disney. Los Reyes Magos me mandaron un mensaje.
para los Reyes Magos para verlos por primera vez en la casa de mis abuelos. Que Papá Noel está gordo. Que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. ¡Está gordo! Papá Noel se deja en medio. Y a los Reyes Magos le dejo un poco de croquetas. Yo no le dejo nada. Que los Reyes Magos existen. Y yo creo en la Navidad. Que lo que hacemos es que vengan y que se coman todo. Porque les quiero mucho. Y mi bebida y tienen que fregar los platos siempre. Y mi papá limpia la casa. Yo le dejo una zanahoria y una galleta y una bebida. Una bebida de naranja. Zanahoria, zanahoria y bebida. Y un cochinillo. Y dejo tres y uno no se los comen. Los caramelos no tocan ni uno. Yo le dejo zanahorias, una galleta, un vaso de leche y te dejo leche, galletas, leche con fregante. Y yo creo que mi padre se come antes las galletas. Yo creo que hay que usarse pronto porque los padres quieren ver la tele. Pero cortemos un continente. ¿Un continente? Bueno, sí. ¿Un continente? ¿Cómo va a ser un continente? Yo qué sé. Cortilandia se lo ha inventado. Sí. Un dinosaurio de verdad. Un petardo, pero así de grande. ¿Cómo te va a gustar el carbón? Bueno, una vez a mi hermano le trajeron carbón dulce. Pero eso es otra historia.